¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Les quiero comentar una peli que se llama Despertar del Duelo, estrenada hace poco en Netflix. Tiene una duración de 1 hora 40 minutos y aunque no es muy dinámica, se deja ver muy bien, es llevadera. Escrita, dirigida y protagonizada por Dan Levy, algo que no muchos pueden hacer. Nos cuenta la historia de Mark, un ilustrador de libros infantiles que está casado con Oliver, quien fallece repentinamente y lo deja viudo. Entonces, Mark no puede procesar el dolor, o mejor dicho, tiene muchas dificultades para asimilar el duelo, y eso lo lleva a un viaje interior para buscar su sanación. Pero no solo hace un viaje interior, sino que se va de viaje a París con sus dos mejores amigos, y ahí salen a la luz secretos y verdades muy dolorosas de los tres. Esta peli, que es un drama con pequeños toques de comedia, transmiten las experiencias personales de Dan Levy durante la pandemia, signadas por pérdidas y también un cambio interior. Tiene un guión simple, a veces abusa un poco de frases y diálogos recargados de poesía y mensajes para pensar, pero insisto que es muy llevadera y me satisfizo. Mi calificación para Despertar del Duelo es de 4.2 moscas.